Hola, qué tal? Buenos días. Les agradecemos mucho que nos acompañen esta mañana eh, a nombre de Deportunam. Eh, les damos la más cordial bienvenida a esta eh, conferencia, esta charla que vamos a tener y donde vamos a hablar de el deporte y la actividad física como eh, medida eh, preventiva de la conducta adictiva. Eh, mi nombre es César Belmonte, soy psicólogo. Formo parte del grupo de intervención psicológica de la dirección del deporte universitario. Así también soy eh, docente del Centro de Educación de, de Estudios del Deporte, el CED, que pertenece allí a la Universidad Nacional. Bien, pues eh, les platico de manera general la idea de lo que vamos a tratar hoy y de algunas partes que vamos a tratar de responder si el deporte y la actividad física como tales eh, son suficientes para evitar la conducta adictiva. Entonces, eh, les comparto también que el, hace 11 años eh, eh, es una especialidad y en, 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 me, me, me integré en el mundo de las, de las adicciones, y esto por decisión propia, obviamente. Eh, y otra de las partes de las, con las que trabajo es la psicología del deporte, y entonces quise eh, unir ambas para dar respuesta a muchas eh, partes que tienen que ver con el deporte que tienen que ver con el, la conducta adictiva. Y entonces, pues eh, parte del, del trabajo que hemos desarrollado durante todo este tiempo es el que voy a presentar con ustedes de una manera muy general. Habrá eh, muchísimas cosas que podamos también responder a esto, eh, pero que sin embargo, bueno, vamos a verlo aquí de manera general y así es de manera general como se los voy a exponer. Entonces, eh, sin mayor preámbulo, vamos a eh, empezar con la presentación que les comparto. ¿sí? aquí tal cual la actividad física y el deporte como medida preventiva de la conducta adictiva. Eh, mi nombre es César Belmonte Ríos y ahí está eh, mi correo electrónico para que cualquier eh, duda que pudieran tener, cualquier comentario, que a, a su vez vamos a estar interactuando el día de hoy a través de, de la página de Facebook, eh, con algunas preguntas, algunas inquietudes que pudieran surgir y con mucho gusto vamos a tratar de solucionarlas. Entonces, les decía en un primer momento, eh, existe el deporte, la actividad física, el ejercicio físico como medidas eh, preventivas del consumo, obviamente vamos a hablar de, de una eh, prevención universal. esta prevención universal que va dirigida a todo, toda la población eh, que puede estar en riesgo o incluso pueda no estar en riesgo, pero que sin embargo la prevención universal se refiere exactamente a eso. entonces vamos a empezar eh, hablando de pensar en una sociedad sin adicciones. es difícil. sí, en la actualidad si no se generan profundos cambios en el clima social. Entonces, eh, como lo vamos a ir viendo en, durante todo este programa, ¿se puede evitar el uso de las drogas? Eh, eso lo planteamos obviamente como pregunta. ¿Podemos hacer que los jóvenes y niños, obviamente también los adultos, eh, estén lejos del contacto con las drogas? Esas son preguntas importantes, básicas que podemos eh, hacer en un primer momento y como también dije, vamos a tratar de darle respuesta a estos. De acuerdo con los estudios realizados en todo el mundo, o sea, esto es a nivel global, no solamente tendrá que ver con México. El primer contacto con las sustancias adictivas, estas sean, pueden ser legales como el alcohol o el tabaco, o ilegales como la marihuana, cocaína, anfetaminas, éxtasis, se produce cada vez en edades más tempranas. Entonces, los registros últimos en nuestro país hablan de que los niños empiezan a tener contacto con estas sustancias, sobre todo con las legales, a partir de los 6 o 7 años. Y esto, obviamente, tiene una razón, porque puede ser que en casa la gente con la que conviven los niños esté cerca, esté consumiendo tabaco o alcohol. Y entonces, para los niños puede ser un contacto directo, por ejemplo, eh, si hay fumadores en casa, eh, el contacto, el, el humo de segunda mano puede ser lo que también se puede llamar como fumador pasivo. Entonces, al tener este contacto inmediato, pues evidentemente podemos volvernos más propensos al uso de alguna de estas sustancias. Entonces, es fundamental enfocar la prevención desarrollando programas que consideren la ocupación del tiempo libre. Además de estos contactos que puede haber eh, tempranos, como ya lo dijimos, como puede ser en casa, también necesitamos hacer que los jóvenes, que los niños, incluso los adultos, tengamos ocupaciones del tiempo libre. En, en sesiones pasadas donde he estado... Eh, eh, con ustedes, hemos hablado acerca de el, eh, los problemas que ha habido debido a la pandemia en cuanto al abuso de alguna sustancia. Entonces, esto habla de un incremento, obviamente, por estar confinados. Entonces, necesitamos también hacer que la ocupación del tiempo libre sea productiva, sea más productiva. ¿sí? Y esa es una, una forma... De prevención, anticipándose a la situación concreta de las adicciones, teniendo en cuenta la demanda social y la necesidad de cada uno de los jóvenes. Entonces, ¿qué sucede ahora? Eh, nos está sucediendo con el uso del tiempo libre. ¿Qué, eh, bueno, podemos hablar del tiempo libre, el, el, el tiempo exactamente donde estamos en casa, en, en, en casos como, como los que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿qué hacer? para que el tiempo libre se pueda ocupar en conductas eh, más saludables. ¿sí? Esto es, se traduce en eh, que, que podamos tener hábitos de vida saludable, que estos hábitos se vuelvan, como, como lo dice, ¿no? voy a redundar, habituales para que nosotros podamos ocupar el tiempo libre y entonces así olvidarnos un poco que existe algún tipo de consumo. Esto, esto va a ser muy, muy importante. Dada la gran presencia social que tienen las drogas en la actualidad, se hace necesaria una intervención hacia la prevención de adicciones. Es decir, necesitamos cada uno de nosotros, desde donde estamos, eh, tener algún plan alternativo para evitar, para prevenir el uso de estas, eh, de estas, de estas eh, sustancias, especialmente en el medio escolar. ¿Y por qué especialmente en el medio escolar? Pues porque los niños son más propensos a tener algún tipo de contacto, como ya lo vimos, además de estar propensos a ese tipo de contacto, eh, pues vamos a, a, a tener algún tipo de problema que se puede convertir en una dependencia. Y en este tipo de dependencia, que esperemos obviamente que no lleguen hasta allá, sino que en la experimentación o en el uso podamos eh, prevenir de manera tal que se pase a un nivel diferente en el sentido de ocupación del tiempo libre. Esta intervención debe hacerse desde la base de que es necesario acostumbrar a los jóvenes, y esto regresamos a la parte inicial: es decir,. Hay que acostumbrar a los jóvenes a vivir con las drogas, porque finalmente las drogas están ahí, no, no, no son eh, eh, sustancias que estén aisladas totalmente de, lo, de nosotros, están y tenemos que convivir con ellas. Habrá que enseñar a los niños y a los jóvenes a convivir con ellas y encontrar otros medios para obtener satisfacción y sensaciones que parecen prometer y con considerable éxito a toda sociedad y especialmente a los jóvenes. Hay investigaciones alrededor del mundo donde al hacer ejercicio, el practicar algún tipo de deporte puede tener las sensaciones muy similares a las que tienen las drogas. Entonces lo, lo que es importante es habituar a nuestro cerebro, habituar eh, de manera conductual a cada uno de nosotros que en caso que necesitáramos tener algún tipo de necesidad pudiéramos eh, evitarla con programas con, eh, con programas de prevención y haciendo algún tipo de deporte para eso el deporte finalmente se vuelve muy bondadoso en el deporte podemos además de ocuparnos de nosotros mismos de tener estas conductas eh, de hábitos de, eh, saludables eh, nosotros podemos, que tiene que ver no solamente con hacer el ejercicio, sino también con eh, comer bien, con lavarnos los dientes, con tener hábitos de hacer nuestra cama, de vestirnos adecuadamente cuando estamos eh, en este confinamiento. Hay personas incluso que es, están con la pijama todo el tiempo. Eso también tendrá que ver con hábitos saludables, ¿sí? Entonces, eh, y el deporte a su vez va a ayudarnos a mantenernos en forma, que además eh, se ha visto, se ha informado mucho acerca de ello, que podemos tener un mayor acceso a la salud porque creamos eh, defensas contra lo, lo que estamos pasando con este COVID-19 hay otra parte que, que es eh, importante, que es sustancial en, en el, el contacto con algún tipo de droga, ya sea legales o ilegales, como ya lo vimos. presiones sociales y modas hacen estragos cuando no hay unos valores y una, estima, y una autoestima sólidamente afirmada. entonces hay presiones sociales. todos, todos hemos pasado alguna vez por una presión social, no te va a pasar nada. Mira, pruébalo, no hay ningún lío. Cuando quieres, tú lo puedes dejar. Hay modas también en donde eh, la creencia que el uso de la marihuana, por ejemplo, no hace nada, no se vuelve adictiva, no tienes ningún problema, finalmente se vuelven mitos. ¿Y qué podemos hacer también para no ceder ante las presiones sociales? que hay eh, infinidad de técnicas que podemos aprender para evitar ese uso, para poder decir que no de una manera asertiva, de una manera adecuada, de manera tal que nosotros mismos podamos sentirnos bien de no haber, eh, de, de habernos negado a ese uso. Y para esto, el deporte principalmente nos da... Eh, habilidades, esas habilidades sociales que necesitamos para poder decir no. Y eh, el carácter, eh, la construcción del carácter, de la disciplina, del de cuidado de mi cuerpo, no los da el deporte. Entonces ahí es donde el deporte y la actividad física cobran un papel importante ante eh, no ceder a estas presiones sociales o modas que puede haber en relación al consumo. Bien, va vamos a ver eh, cuáles son los objetivos de la prevención. Y pues obviamente retrasar la edad de inicio del consumo de drogas. Esa es una parte muy importante, eh, re repito, reitero, que cada vez... Tenemos eh, a, los, a los niños, a los jóvenes, más cerca de estos, de estos, eh, del contacto con las sustancias. Entonces, necesitamos retrasar el inicio del consumo de drogas, lo cual querría también decir que en casa necesitaríamos evitar tener consumo de drogas, ¿sí? ya sea legales o ya sea ilegales. Limitar el número y tipo de sustancias utilizadas, que generalmente lo más común es el alcohol y el tabaco. Entonces, limitar ese número y el tipo de sustancias que, que utilizamos. Evitar la transición de la prueba de sustancias al, abu de la al abuso y dependencia de las mismas. Eh, esta transición de sustancias al abuso. Obviamente no llegamos al abuso directamente. Empezamos con una experimentación y esta experimentación, eh, ándale, pruébala, no te va a pasar nada. Mira, tómale un traguito. Una de las sugerencias, recomendaciones que siempre hago, incluso a nivel familiar, a nivel amigos, es que, eh, mira, prueba esta copita, pruébale un traguito. Eh, mira, pruébale tantito aquí. Yo te voy a enseñar para que cuando eh, salgas, no tengas el problema y sepas exactamente lo que te vas a, a tomar. La sugerencia es no hacerlo, ¿sí? Porque cuando empezamos a tener esta prueba de sustancias que estamos experimentando, puede ser incluso que los receptores que podamos tener, bueno, que tenemos en el cerebro, puedan engancharse inmediatamente. Entonces, estas sustancias de la experimentación se puede pasar al uso. Es decir, eh, pues ya eh, traigo mi cajetilla de cigarros, de repente fumo un poco, eh, puedo robarle ahí una copita de pope a mi papá, puedo rob, eh, robarle una copita de ron, y entonces no está pasando mucho, porque soy permisivo en casa. Entonces, cuando empezamos a usarlo, después viene el abuso experimentación uso y abuso y entonces trabajamos con dos partes importantes que tiene que ver con la tolerancia y con la abstinencia es decir yo puedo estar eh, creando tolerancia a las sustancias que estoy eh, que estoy probando con las que estoy experimentando y entonces esta tolerancia habla y se refiere a que ya no voy a necesitar una copita, ahora necesito dos para lograr el efecto deseado. Ya no voy a fumar uno, sino dos cigarros para lograr el efecto deseado. Y entonces eso se puede volver abuso, que puede llegar incluso a la dependencia. Y entonces cuando no nos damos cuenta o no somos conscientes exactamente de esta parte, es cuando eh, decimos... No va a pasar nada, yo puedo dejarlo. Además, practico deporte, además hago ejercicio, entonces no hay ningún problema porque esto puede salir con, con, con el sudor, que son las creencias con las que en mi eh, experiencia me he encontrado. ¿sí? Entonces, necesitamos estar pendientes aquí para prevenir. Otra de esas partes sería disminuir las consecuencias negativas del consumo de aquellos individuos que consumen drogas o que tienen problema de abuso o dependencia a las mismas. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias negativas que podemos tener ante el consumo? Y esos son también criterios importantes que nosotros los psicólogos, quienes también nos dedicamos a la atención de la, de la, de, de la conducta adictiva, es... ¿Has tenido algún tipo de problema? Vamos a hablar del alcohol. ¿Has tenido algún tipo de problema relacionado con el uso de alcohol? Bueno, sí, me caí en la casa. Ahí ya hay una consecuencia con el uso de alcohol. Bueno, fue mínima, fue en casa, no, no hubo tanto problema, simplemente me resbalé y caí, pero bueno. Ese, por ejemplo, ya nos habla de una característica que puede eh, empezar a tener algún tipo de consecuencia negativa con el uso. Y obviamente podemos ahí expandirnos hasta llegar al límite, a este límite eh, de, de, de algún accidente fatal. Educar a los individuos para que sean capaces de mantener una relación madura y responsable con las drogas. Repito, insisto mucho eh, durante todo este tiempo que vamos a hablar la manera en que nos relacionemos con las drogas. Las drogas están ahí, están eh, en la calle, están en, en casa de, de algunas personas. Entonces, lo que necesitamos evitar es saber qué hacer, perdón, no evitar, saber qué hacer en caso que se presente algún tipo de invitación a consumir. Que los jóvenes, que los niños sepan exactamente qué es lo que tienen que decir para poder evitar ese, ese contacto. Una de las partes, por ejemplo, que, que trabajamos mucho con los niños y los jóvenes, es hablar de, no puedo, estoy tomando medicina, estoy tomando penicilina, y entonces al tomar penicilina, pues no puedo tomar, no, no, no puedo ahorita. Esa es una eh, de las eh, eh, estrategias que podemos usar con, con los jóvenes, con los niños potenciar los factores de protección y disminuir los de riesgo para el consumo de, dro de drogas. Necesitamos saber exactamente cuáles son los factores de protección que podemos tener con los niños, con los jóvenes, incluso con nosotros mismos como adultos. Y disminuir el riesgo para el consumo, es decir, cuáles son los factores de protección con los que tenemos. Y aquí exactamente es otra parte donde entra la actividad física, el ejercicio físico y el deporte. Estos factores de protección, a medida que yo esté cuidando mi cuerpo, a medida que yo sea disciplinado con el deporte, con la actividad que yo estoy practicando, voy a tener mayor protección, voy a tener, eh, bueno, se va a convertir en un factor de protección importante para evitar el uso de drogas. Modificar las condiciones del entorno sociocultural y proporcionar alternativas de vida saludable. Entonces ya hablamos de algunas alternativas de esta vida saludable, de estos hábitos de vida saludable, que eh, repito y quiero compartirles también, no necesariamente y únicamente tenga que ver con el deporte. También puede haber eh, actividades culturales que puedan ayudar a evitar el eh, contacto con alguna de estas eh, conductas. Utilizar la actividad deportiva como factor de protección es una herramienta útil, ya lo dijimos y yo espero, eh, digo, ahorita vamos a leer todos los comentarios que, que pueda haber eh, con respecto a esto, pero eh, se vuelve una herramienta muy útil que tiene un costo muy bajo desde lo pre presupuestario y produce un efecto muy alto desde lo social. Entonces, generalmente cuando hablamos en, en cuestión semántica eh, de alguien que practica deporte, que alguien que practica actividad física, que hace ejercicio físico, es de alguien saludable, de alguien que está haciendo cosas por su cuerpo, por su mente, para estar. Bien, para tener una vida saludable. Entonces, estas herramientas del de deporte se vuelven importantes, se vuelven muy poderosas además. Otra parte importante que es donde nos vamos ahora a enlazar, es saber quién trabaja exactamente con esto. Es decir, quién, eh, eh, quién va a a tener estos programas. Los, los entrenadores, los monitores, quien esté con nosotros directamente para este trabajo, obviamente necesitan ser adultos, necesitan ser personas responsables para poder también identificar cuando hay algún tipo de consumo. Y en caso de encontrarlo, saben saber qué hacer, porque muchas veces... Nos, nos quedamos simplemente en el, ah, pues creo que consume, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. A lo mejor eh, yo me estoy equivocando. Y entonces saber cuáles son estas sintomatologías, estas conductas que pudiera presentar y entonces darnos cuenta exactamente de esto. Bien, vamos a hablar de ejercicio físico y autoconcepto. Y esta es otra parte eh, que se vuelve muy importante en todo, en todo este proceso. Eh, el ejercicio físico puede influir en la autoestima mediante agentes como el aumento de la forma física. Cuando estamos eh, haciendo ejercicio pues regularmente nuestro cuerpo cambia y eso va a tener una influencia directa en el autoconcepto que tenemos de nosotros. El logro de objetivos también es otra parte en donde empiezo a hacer algún tipo de trote. Eh, corro 10 minutos, a la siguiente semana puedo trotar 12, a la siguiente semana puedo trotar 15 y así sucesivamente poder ir cambiando eh, de, de, de carga y que esta carga a su vez sea beneficiosa para mí. Sensaciones de bienestar somático. Es bien sabido también que el ejercicio, el, la práctica del ejercicio es... Eh, pues trae sensaciones de bienestar, eh, evita enfermedades y que ahora, repito, eh, pues es importante tener eh, y mantenernos saludables. Una sensación de competencia, dominio o autocontrol. Y esa es otra parte importante también en cuanto a autoconcepto y ejercicio físico. La adopción de conductas saludables asociadas, obviamente, a la práctica de ejercicio, a la práctica de deporte. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener eh, nuestro ciclo de sueño, se va a normalizar, además necesitamos comer de una mejor manera, que esa es otra parte importante dentro de estos hábitos de vida saludable. Hay experiencias sociales, convivimos con otras personas, conocemos algunas otras... Eh, formas de hacer deporte, de hacer actividad física, de hacer ejercicio físico, la atención experimental, el refuerzo por medio de personas significativas. Obviamente cuando eh, hacemos ejercicio, eso nos ayuda a socializar también con la gente que, que nos entrena, con la gente con la que hacemos deporte, que finalmente podemos hacerlo en grupo, y este refuerzo de personas significativas, nuestros padres, eh, pueden ser nuestros, eh, nuestros amigos, nuestros pares, etcétera, etcétera. Y eso, eh, repito, va a influir de manera significativa en el autoconcepto. Y entonces cuando pensemos en hacer daño a nuestro cuerpo, podamos pensarlo dos veces. Directrices para mejorar la adhesión al ejercicio. ¿Qué sucede? Eh, hay mucha gente que me ha preguntado, a través de estos, eh, de estos webinars, de estos eh, programas, a través de, de la página de Portunam, UNAM, acerca de la adhesión al ejercicio, qué, qué podemos hacer para adherirnos al ejercicio y, y, y que además podamos lograr exactamente lo que queremos, prevenir algún tipo de conducta adictiva. Y una de esas partes es hacer que el ejercicio sea agradable. Si sí, 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 en un primer momento hacemos algún tipo de ejercicio demasiado pesado, pues no va a ser agradable, vamos a eh, despertar al día siguiente con problemas de, de movimiento, precisamente por el cansancio que pudo haber, y entonces necesitamos hacerlo agradable. No es fácil empezar a hacer ejercicio, eh, pensemos de manera, eh, obviamente, en lo individual quienes nos ven. Cuando empezamos a hacer ejercicios, hoy es día viernes, bueno, voy a empezar hoy, no, mira, mejor empiezo el lunes, el lunes y empiezo con la semana y así voy un poco más ordenado. Y luego puede llegar el lunes y, y ay, no, mejor mañana porque lo que sucede y aparte no puede ser eh, algo tan sencillo empezar a hacerlo. Por lo que tendremos que proporcionar a los participantes. Un cierto número de actividades para que puedan escoger entre ellas. Ahora, no solamente la alternativa puede ser ve a correr, habrá mucha gente que no le guste correr, pero sí puede haber alternativas, sobre todo ahora que estamos en casa, para poder tener algo eh, que podamos disfrutar. Existe una diversidad de actividades que no solo proporcionan entrenamiento multidisciplinar y mejoran la forma física, sino que también evitan el aburrimiento. Y reducen las posibilidades de la acción. Ahora, por ejemplo, eh, existen ya juegos interactivos, juegos de video interactivos en donde nosotros podemos movernos eh, con, con, el, con el juego y esas partes, bueno, pues finalmente se vuelven alternativas para el trabajo eh, eh, físico en casa. Aquí les quiero presentar eh, esta rueda de cambio. Esta rueda de cambio es de Prochaska y diclemente. Clemente. Para que ustedes lo puedan tener, para que también lo puedan consultar, para que lo puedan ampliar. Este, este círculo eh, se, se vuelve importante y este lo conocí yo cuando empecé a hacer la especialidad de eh, la conducta adictiva de, de, en cuanto a, 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 a todo esto de las drogas. Y entonces este se usa para hablar de las etapas que podamos tener previas a dejar de consumir, pero que también lo encontré para poder hablar de lograr la adherencia al entrenamiento. ¿sí? Empezamos con una precontemplación, pre no hay intención de cambiar el comportamiento, es decir, pues no tengo ningún problema ahorita de salud, eh, no quiero hacer ejercicio, no pienso si quieren hacer ejercicio. Esto cambia en esta rueda de cambio, contemplación, paso de la precontemplación a la contemplación, conciencia del problema sin compromiso para pasar a la acción. Es decir, empiezo a contemplar que estoy subiendo de peso, tengo algunos problemas ya para subir las escaleras. Entonces estoy empezando a contemplar, a empezar a hacer ejercicio. Después viene la fase de determinación y decido entonces a tomar medidas. Puedo ir eh, a sacar mis tenis, a sacar mi, mi ropa deportiva y empiezo a, eh, insisto, en esta parte de, 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 de la, de la, del confinamiento. Puedo ir a ver videos en YouTube. Eh, meterme a Deporte UNAM y ver la activación que están haciendo ese día. Entonces, de esta determinación paso a la acción. Hay una modificación activa del comportamiento. Y entonces cada día me levanto, eh, veo en Deporte UNAM y Deporte UNAM tiene una alternativa para mí. Y es donde empiezo a tener esta acción y a contemplar de manera importante eh, la adherencia al entrenamiento. Después de esto, hay un mantenimiento, hay un cambio sostenido. El nuevo comportamiento sustituye al antiguo, estos que teníamos de este lado, y empiezo entonces a mantenerme en el ejercicio. Diariamente estoy haciendo ejercicio, diariamente estoy haciendo ejercicio. Obviamente, la sensación de bienestar va a estar presente y entonces puedo mantenerme aquí. La recaída. Puede venir, en, en este sentido, bueno, hablemos de recaída, que pudiéramos tener algún tipo de baja en cuanto al cansancio que pueda existir eh, debido a lo que estoy haciendo en el, en, en el ejercicio, porque a lo mejor me aburro, porque a lo mejor estoy cansado. Entonces, pues necesito eh, pensar en otro tipo de cosas. Y... Asimismo, podemos regresar después de esta recaída nuevamente a precontemplar todo y nos metemos a este círculo en donde nosotros podamos lograr un tipo de adherencia que obviamente lo ideal sea quedarnos en este mantenimiento. Bien, eh, vamos a, a dar eh, ahora eh, a los saludos, a las preguntas que pudiera haber. Eh, de, de ustedes que nos están, nos, está, nos hacen el favor de, de vernos. Saludos a Carla Bell, Carlos Alberto Vázquez Villegas, saludos eh, Alma Mas, eh, Macías. Es importante que nuestros programas de prevención se haga extensivo, primeramente a los adultos a cargo de los infantes y adolescentes. Como dice el profesor, son comportamientos imitativos y en ocasiones de reconocimiento social y familiar exactamente Alma. hay muchas veces el reconocimiento social y familiar que pueda haber por esto incluso eh, fíjense que hay muchas anécdotas en donde los famosos cigarros de chocolate eh, después de, de comer podamos hay un, un cigarro de chocolate e imitamos el, el, la conducta de los adultos y eso Obviamente, lo más recomendable es evitarlo. Eh, saludos a Ricardo Siño. Eh, como padres, nuestro comportamiento puede influir con los hijos en el consumo de alcohol, drogas. Si un padre es fumador, el hijo tiene mayor probabilidad de hacer lo mismo. Es exact exactamente, Ricardo. Al igual que con el deporte, un padre deportista influye en esa misma actividad con los hijos. Todo empieza en casa. Muchas gracias por tu comentario, Ricardo. Alma Macías, se puede decir que el realizar una actividad física se estimula todas las áreas de desarrollo. Correcto. Eh, nuevamente, Ricardo Ciño, para eh, ya adentrarnos en el deporte, hay que hacer lo que les guste. Eso es una parte muy importante, eh, que hay que aprobar varias disciplinas. Eso tendrá que pasar para que identifiquen qué les gusta y eso llevará a arraigar a un deporte. Así es, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias también por sus aportaciones. Esto finalmente se vuelve importante y eh, digno también de tener claro en todos nosotros. Entonces, hace rato hablábamos acerca de... Y los factores de protección. Y entonces vamos a definirlos. Se definen como cualquier circunstancia o evento de naturaleza biológica, psicológica o social, cuya presencia disminuye la probabilidad de que se presente un, un problema de abuso de drogas. Entonces, uno de estos factores de protección, ya lo vimos, ya lo platicamos, ya lo compartimos, acerca de el deporte y la actividad física, y entonces todo lo que implique el deporte, la actividad física, la disciplina, el carácter que es, que vamos formando a través de estas actividades, y entonces es un factor de protección importante de tener en cuenta Factores de riesgo, por el contrario, son las características o circunstancias de la naturaleza biológica, psicológica o social, cuya presencia aumenta la probabilidad de que se presente un problema de abuso de drogas. Ya vimos que para llegar al abuso, antes tenemos que pasar por el uso, antes tenemos que pasar por la experimentación, pero un factor de riesgo, por ejemplo, puede ser que haya consumo en casa. Ese es un factor de riesgo se, se entremezclan de forma dinámica, su fortaleza varía de un grupo u, o individuo a otro, o sea, puede variar de un individuo a otro, habrá personas que puedan incluso tener eh, consumo en casa y no lo desarrollen, ¿sí? Eso, eso también es importante mencionar. No necesariamente y absoluto podemos decir que si se consume en casa, por lo tanto entonces va a haber un consumo, es un factor de riesgo. En la actualidad el consumo de drogas afecta a todos los ámbitos y el deporte obviamente no es la excepción. Pensamos eh, generalmente que cuando practicamos algún tipo de deporte o, la, o algún tipo de actividad de ejercicio físico, entonces estamos exentos de este, de este, eh, de este riesgo de consumo. Sin embargo, no es así penosamente. La presencia de drogas ilegales es mínima en comparación con el consumo generalizado de drogas legales como el alcohol y el tabaco, las dos más habituales de América. Entonces, aquí resaltar lo que ya compartieron con, con, con nosotros. Para que esto también funcione adecuadamente, necesitamos entonces gente que esté preparada. Y además capacitada para hablar de drogas con los jóvenes, con los niños, con los adultos. Es decir, que tengamos la información básica de este consumo. A veces, eh, como decía hace un rato, no hay problema porque el alcohol lo sudo. Entonces, pues no tengo tanto problema de, de consumir. Además, pues estaba en la fiesta. Y entonces empieza a haber algún tipo de, eh, de razones que pueden ser inválidas para justificar el hecho por qué consumí. ¿Sí? Entonces esta parte se vuelve muy importante porque el entrenador, el monitor, quien esté a cargo de todo este, eh, pues toda esta organización del deporte, necesita también ser tan responsable de poder eh, decía yo hace un rato poder canalizar adecuadamente a quien pueda estar teniendo algún tipo de conducta adictiva y entonces aquí es donde también forma eh, de una parte muy poderosa la eh, la prevención y entonces el deporte por sí mismo y con las bondades con que, cuesta, con que cuenta es un factor de protección. Y por lo tanto, debiera actuar de esta manera por los deportistas. Sin embargo, a manera de pregunta, ¿es esto realidad? ¿El deportista vive más saludablemente que quien no practica deporte? En el aspecto de género, ¿quién es más propenso a desarrollar la adicción? Y entonces ahí podemos encontrar respuestas a saber si verdaderamente quien hace deporte puede estar exento ¿sí? ya vimos que es un factor de protección pero vamos a saber si es realmente eh, eh, cierto les comparto que hace unos años en uno de los eh, de los foros acerca de drogas me llamó mucho la atención que uno de los trabajos que se presentaban en este foro. Hablaban de, eh, compramos camisetas, compramos un balón, los inscribimos en un torneo y entonces los alejamos del, de, del, de estar en contacto o del consumo. A mí me quedaba siempre la idea y me quedó siempre la duda de saber si eso realmente era ese factor eh, Tal cual. Es decir, le compramos una pelota, compramos uniformes y los inscribimos. Y saber si eso tuvo algún tipo de fase, si antes eh, habíamos, se había visto que había gente que, había, que estaba consumiendo y por el deporte en sí mismo, entonces se dejaba de consumir. Y entonces es por eso que planteo estas preguntas. Porque el deporte desafortunadamente en mi experiencia no es factor determinante que se puedan alejar. Necesitamos todavía este trabajo con los entrenadores, con quienes se ocupan del deporte para poder generar de una manera más ordenada, más estructurada, en caso de encontrar algún tipo de problema en relación al consumo. Entonces, eh, pues, evidentemente, esto se vuelve muy importante. Bien, eh, pues agradecemos mucho a eh, todos quienes nos escriben. Artemio, eh, ¿qué tanto se sabe? Artemio Gen, eh, saludos Artemio, ¿qué tanto sabes sobre las reacciones de consumo de solventes a nivel físico, mental y espiritual? Eh, el consumo de, sol, de solventes en nuestro país, eh, sobre todo en nuestra ciudad, que es de donde tengo el, el dato un poco más eh, eh, justo, es que se ha vuelto un problema muy grande en, en los solventes. Y por, obviamente por la accesibilidad que tiene, ahí hay una discusión todavía si es una droga legal o ilegal, porque finalmente uno va a la palería y entonces pide cualquier eh, tipo de solvente. Para consumo y no hay ningún problema con eso. Pero una de las eh, partes importantes de esto, que además, como dije, es barato, eh, la accesibilidad es, es, eh, es, es, es sencilla, eh, además que inhibe el hambre. Esa es otra parte importante, ¿sí? Inhibe el hambre y que por eso lo vemos tan. Eh, eh, que se vuelve tan común ese consumo, ¿sí? y que obviamente se vuelve muy dañino. Eh, finalmente es todo, todo, todo tipo de droga es dañina. Obviamente habrá unas que tengan un efecto diferente al otro, pero que sin embargo en, en los solventes, por ejemplo, y particularmente, eh, pues llega directamente al cerebro y daña mucho de... Todos sabemos que en, en, en el cerebro... Eh, podemos hablar, eh, se dan todas las funciones en donde podemos entender, donde podemos hablar, donde podemos pensar. Eh, estas eh, funciones psicológicas superiores o básicas eh, que se dañan, se dañan con todas las drogas, pero particularmente con el solvente, eh, los daños pueden ser incluso eh, pues mayores. Muchas gracias por, por la pregunta, Artemio. Bien, y. Eh, para ir cerrando ya, importante centrarnos en áreas específicas y dotar a los entrenamientos de herramientas básicas para desempeñar papeles importantes en la evitación y la detección del consumo de drogas, como ya lo dije antes, así como los efectos y consecuencias adversas en el consumo. Y que terminemos con los mitos, estos mitos que hablan acerca de... Eh, no, 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 no hay problema de consumir alcohol porque lo sudo al día siguiente. No hay problema de consumir tabaco porque lo sudo al día siguiente. Eso necesitamos terminar. O eh, el uso de algún tipo de, por ejemplo, de la marihuana me ayuda a concentrarme mejor y eh, al, al cabo, pues no voy a tener consecuencias negativas, por ejemplo. Y eh, también no dejar a un lado las. Le, eh, las potenciadoras del rendimiento, que esa es otra parte importante donde cada uno de los entrenadores, los monitores, la gente que esté cercana a, 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 los, eh, a los deportistas, sepa exactamente y que pues sepa qué hacer, insisto, con el consumo. Como siempre, agradezco mucho su eh, participación. A través de la red eh, agradezco mucho su atención. Cualquier cosa que pudieran necesitar, cualquier eh, asesoría que pudieran tener con respecto a todo esto. El, mi correo electrónico es cesar.belmonte arroba mx Entonces, eh, pues agradezco a Deporte UNAM eh, por el espacio de poder tener, pues obviamente, el contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias y nos veremos en otra ocasión. Hasta entonces.